Muy buenas, bienvenidos a Marisma y Campiña. Llegó el invierno, en los últimos días han caído en torno a 50 litros por metro cuadrado, tanto en la campiña como en el Bajo Guadalquivir, en las marismas, y el campo se llena nuevamente de vida después de las inquietudes que tenían los agricultores con este periodo de sequía que nos están pues acompañando en las últimas semanas y en los últimos meses. Tiene que llover aún más, pero el campo cobra vida, como esta remolacha en la que nos encontramos y con la que comenzamos el programa de hoy, un programa que vamos a dedicar a los cultivos de invierno, cultivos que en estos momentos se están recolectando, como este que estamos viendo aquí en mi mano, la coliflor. Esta planta pues blanca, con este fruto blanco tan preciado en el norte de Europa. Y fruto de esas lluvias vamos a ver ya el resultado que está teniendo en los distintos cultivos. El primero del programa de hoy va a ser estas habas que vemos en esta finca situada cerca de Las Cabezas y del poblado de Sacramento. Unas habas que se encuentran, pues, como podéis comprobar, en un estado pues bastante bueno. Son muchas las que se han sembrado este año en la zona del Bajo Guadalquivir como consecuencia de la nueva política de ayuda que tenía como resultado o como objetivo que las tierras obtuvieran nitrógeno y distintos nutrientes. Estas habas no se van a recolectar, si es así, no se van a recolectar, sino que una vez crezcan un poco más, se van pues a rozar, a triturar y se van a enterrar en la tierra para pues situarla como materia orgánica para el siguiente cultivo. Además, las habas y todas las leguminosas tienen un factor de fijación de nitrógeno al suelo bastante enriquecedor para la tierra, y por tanto todas estas plantas que vemos aquí serán abono para el cultivo que vendrá a continuación, que posiblemente sea algodón en esta finca. Las habas, pues, que en un primer momento de su cultivo estaban el agricultor un poco preocupado por la falta de lluvia, ya que este cultivo no se iba a recolectar, pues el agricultor tampoco lo iba a regar, y las últimas lluvias pues han provocado pues que hayan crecido, y además a una velocidad bastante importante. La temperatura le está acompañando, aunque en los últimos días hemos notado como han bajado ligeramente. Aún así, estamos con plantas de invierno, como en el caso de las habas, vemos cómo han crecido y el verdor que tienen. Hay distintas formas de sembrar estas leguminosas en el campo. Mucha gente la ha hecho esparciéndolas como si fuera abono, otros las han sembrado con sembradoras similares a las que se siembra el trigo, y otros incluso las han sembrado en hilo, como pueden ser las pipas, el algodón o cualquier otro cultivo. Eran las tres características que tenían para cobrar la subvención, siempre que había una densidad de plantas fijada ya. Aquí vemos que esa densidad pues se supera con creces, y como he dicho, este cultivo no se recolectará, sino que una vez crezca un poco más, tampoco va a crecer mucho más porque esta haba tiene un porte bajo, es una haba forrajera, como la que se utiliza para el ganado, y pues una vez crezca un poco más pues se le pasará pues bien la grada o bien se desbrozará todas estas plantas que vemos aquí, y se enterrarán en el suelo para que produzca materia orgánica para el siguiente cultivo. Además, obtendremos esa fijación de nitrógeno al suelo que tienen las características que, digamos, esta planta tienen esa característica, ¿no? La fijación de nitrógeno al suelo, y como consecuencia de esto, el agricultor va a recibir una subvención que ya explicamos en un programa, en aquella pizarra que teníamos en algunos programas de Marisma y Campiña, y que pues muchos agricultores se acogieron a esta medida, con lo cual tenía que sembrar una leguminosa.
Había una segunda opción también de sembrar una crucífera. Tenían 3 años o 4 años para cultivar este barbecho sobre el que se solicitó la subvención. Una leguminosa, aseguraba una subvención, y una subvención mayor también si se sembraban tanto leguminosas como crucíferas en esos 4 años. Bueno, hablamos antes de las recolecciones que se llevan a cabo en invierno y como hemos podido observar, una de ellas es la de la coliflor, una planta que se instauró hace unos años aquí en el Bajo Guadalquivir y que está teniendo mucha aceptación entre los agricultores. Entre uno de los operarios está Manuel, que nos va a contar un poco cómo se recolecta la coliflor, porque vemos una inmensa masa de hojas y entre ellas se encuentran ese preciado fruto blanco, ¿no, Manuel? Sí, bueno, esta variedad se llama nábalo y como podéis ver ahora, pues tiene mucha hoja. Es una coliflor calidad, ¿no? Y como podéis observar, estamos sí, muy liados con el tema. Bueno, que una coliflor de un tamaño, de un porte bueno y además que pesa bastante. Me la han dado antes en la mano y pesaba más, me sorprendió el peso que tenía. Sí, es muy pezona y tiene mucha carne, tiene mucha calidad. Nábalo. Manuel, ¿qué es lo que buscáis? Cuando me refiero, ¿hay coliflores que no valen, otras que sí? Claro, hay coliflores que a lo mejor tú la vas mirando y esta, por ejemplo, esta pequeña, pues cogemos y la vamos tapando con las hojas para que en la otra corta no se pongan amarillas. El problema, es importante protegerla del sol. Ahí está, el problema de esta que no se te ponga amarilla lo que es la coliflor, tiene que ir blanca por la anda. Lo que hacemos es ver más o menos el tamaño, si está óptima para la corta, por ejemplo, esta. Lo va viendo que está buena, pues es la corta, le hace su macetilla, digamos. Y porque tiene que cortarse también en un punto concreto, ahí, ¿no? ahí está, su tamaño, el tamaño de la mano, que tú lo puedas coger bien, que tengas tú bastante macetilla y que te valga para la caja. Te tienen que ir su macetilla, su caja, que te quepa en la mano. Bueno, ¿ya hay muchos días aquí con la recolección? La recolección suele ser depende, 4 meses, 5. Pero vamos, sí que hay. El invierno nos lo salva, que ahora como está el trabajo, pues a todos nos viene bastante bien hecho. La campañita de coliflor es una campaña buena, vamos. Además, Manuel, este es un cultivo que lleva ya unos años aquí en el Bajo Guadalquivir y prácticamente la mayor parte de estas piezas van a ir para el norte de Europa, sí. ¿No? Hablamos de Centro Europa y Norte Europa. Van a Holanda y ya de Holanda ellos lo llevan a Inglaterra, Alemania, vamos que
como te digo, en invierno Andalucía es la que le da de comer a Europa, ¿cómo se dice? Un trabajador que pueda hablar con conocimiento de causa, porque él ha estado también en Holanda, ¿no? Sí, nosotros hemos estado, algunos de los que hemos estado aquí hemos estado en Holanda trabajando. Y bueno, otro tema, pero hemos estado allí trabajando. Hay que emigrar, porque como aquí tampoco está la cosa muy bien. Mm-hmm. Pero vamos, una experiencia que contar. Bueno, la verdad es que se trabaja, ¿eh? Aquí no se levanta uno a la cabeza. Ya vi los chavales cómo están aquí agachados. Y aquí lo que tiene es que te come la lluvia, te come el frío, te come todo. Bueno, Manuel, pues te dejamos con tu labor. Sí. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Breaking chains, breaking with the past. The time has come to get in on the ground. And hold our distance, we'll take care of everything again. Just want to fly alone across the world, touch all the stars. But the moon is out of my reach, 'cause the pain is real, the heat is real between us. Just want to smile again. La recolección de la coliflor no solo se recolecta, sino que ya se hace parte del proceso, porque prácticamente sale del campo casi embalada, ¿no? Casi lista para mandarla al norte. Sí, lo único es que aquí arriba solo un poco de maquearla un poco y de aquí vamos, prácticamente ya va al mercado. Samari, veo que aquí tenéis unas cajas preparadas, que supongo que están unas cajas que se han pensado para que estén todas bien colocadas, para meter el número máximo de piezas posible, ¿no? Aquí, siempre vamos trabajando piezas de 6, en caja para meter piezas de 6 coliflores. Algunas veces se meten en 8 o 10, pero es muy difícil. Hay siempre 6 coliflores. Suelen cambiar el color de las cajas para el mercado, pero más o menos el tamaño de las cajas sigue siendo el mismo. Y también lo que están cortando tiene más o menos el tamaño para que quepan ahí, ¿no? O sea, sabes más o menos el tamaño óptimo, sí, para cortar. Sí, ¿no? Sí, esto va por tamaño. Ahora, por lo que ves, se ve poco trabajillo. Lo más normal es que cortemos mucho más, en verdad, pero la primera vez que entramos se corta mucho menos. Y sí, un tamaño de más o menos
una pelotita de fútbol. Me comentaba el agricultor que esta es la primera vez que pasáis, que hay fincas que incluso hasta tres veces, ¿no? Pasáis por la misma. Sí, tres, hay veces cuatro o hay veces solo una. Eso depende también cómo te salga el campo. Hay veces que pasa cinco veces o hay veces que pasa solo una vez y te la lleva toda de una vez. Y cuando hay muchas, ¿se hace un proceso de selección aquí, me refiero? ¿Hay algunas que entran que no deberían sí, ir y no se tiran? Debería. También estamos aquí para eso, para coger la que sea muy chica no vale, también la tenemos que tirar, y la que esté en pudría o no venga en condiciones para meterla, pues también la tenemos que apartar, para eso estamos nosotros aquí. Estamos hablando también muy importante que vaya blanca entera, ¿no? Sí, que tenga alguna punta amarilla. Sobre todo que vaya bien, ellos van abajo tapando las coliflores para que no les dé el zoo, porque el zoo es malísimo para la coliflor, le da el zoo y la pone amarilla y siempre tiene que ir muy blanquita y todo muy bien. Y aquí prácticamente la tenéis ya empalada, preparada para transportarla. Sí, allí nos la preparan todos en la cooperativa, nos la preparan las calles, nosotros tres arriba, dos vamos manipulándola, metiéndola en caja y está el empalador para empalarle una vez de aquí para la cooperativa y ya se la pueden llevar para Holanda. Pues vale, muchas gracias. Vale, gracias a ti. My heart doesn't stay here on my mind so close.
En el día de ayer veíamos cómo se recolectaba la coliflor y hoy hemos pasado a otro de los cultivos que se está recolectando en invierno, que es el objetivo del programa de esta semana. Hablamos ahora del brócolis, una verdura que muchos de vosotros habéis probado, que la podemos encontrar prácticamente casi en todas las fruterías en esta época. Y es que el brócoli es una de las hortalizas que se instauró en el Bajo Guadalquivir hace unos años, que le ha costado realmente mantenerse, pero que parece que ahora nuevamente vuelve a resurgir. En estos momentos, en el entorno de la marisma del B12, hay unas 50 hectáreas aproximadamente de brócoli, la mayoría de ellas ya se han recolectado, y en esta finca que estamos viendo en estos momentos se están llevando a cabo el último de los procesos de recolección, porque se llega a recolectar hasta 3 veces la finca, ya que bueno, pues el brócoli empieza a emerger en distintas fases. Todas las plantas no tienen ese fruto a la misma vez, y es necesario pues que los operarios pasen en varias ocasiones por la finca para recolectar todos los brócolis. Este es el último de los repasos que se les va a dar, y ya prácticamente se han recolectado el 100% de los brócolis que hay en las plantas. Un cultivo, como he dicho, se instauró hace bastantes años, que nunca se ha hecho de forma industrial hasta prácticamente la última década, y que a partir de ahí ha tenido distintos sobresaltos, sobre todo derivados de los precios que tienen las hortalizas. Tenemos que comentarles que el precio de estos brócolis los fijan en Europa, el mercado holandés sobre todo, que es el gran distribuidor de hortalizas prácticamente casi de toda Europa y prácticamente casi del mundo, y ellos son los que fijan el precio de esta hortaliza. Por lo tanto, es verdad que la instauración y las crisis periódicas que ha tenido este cultivo se han derivado también pues de la falta de precio que tenía en los mercados. Esto ocurre prácticamente con casi todas las hortalizas, pero parece que en los últimos años se ha ido buscando una nueva instauración del cultivo, una nueva forma de venderlo a través también de introducir junto con el agricultor local, introducir también lo que es la figura del distribuidor holandés, que ya viene a esta zona a buscar estos productos, y parece que ahora el mercado está un poco más estable, lo que hace más atractivo para el agricultor el intentar cultivar este tipo de verduras. Además, le voy a decir que es una cosecha que se hace de entre cosechas, es decir, entre el periodo que va desde la recolección de la última cosecha hasta la siembra posiblemente de algodón en esta finca, se ha sembrado este cultivo, con lo cual se gana pues un cultivo al año más, algo que es beneficioso para el agricultor. Por tanto, si el porcentaje de ganancia tampoco es muy elevado, tenemos que decir también que es un cultivo que a priori no se iba a sembrar en la tierra, o antes no se sembraba, y que ahora se logra obtener de forma prácticamente pues íntegra, en el sentido en el que antes no se sembraba nada. Esta tierra posiblemente estaría de, o bien de maíz, o bien era tierra de remolacha, y el agricultor ha preparado su tierra para cultivar esta verdura y después cultivará algodón. De la otra forma, estaría vacía a la espera de la llegada del mes de abril, cuando se suele sembrar normalmente el algodón. Así que tenemos un nuevo cultivo ahí entre barbecho que le suele otorgar un rendimiento de unos 1.200, 1.300 hasta 1.500 euros netos al agricultor. Y bueno, es algo gratificante que antes no existía y que ahora se suele conseguir adoptando este sistema de cultivo y de producción. Sigue un poquito más, tú. Bueno, la recolección además de este cultivo es totalmente manual, como podéis comprobar, solo hay el apoyo de un tractor para sacar estas cajas en las que se depositan ese preciado fruto, el brócolis. Por lo tanto, tenemos también el beneficio de generar una mano de obra necesitada en esta zona del Bajo Guadalquivir, y que en estos momentos pues es cuantiosas en los cultivos
de verdura. Allí veíamos el número de personas que había trabajando en una sola de las recolecciones de coliflor, y hoy vemos pues también que hay un número, un nutrido número de trabajadores aquí en el brócolis. Son jornales que antes no se producían y que ahora se producen gracias a la hortaliza, en este caso, de la mano de este cultivo, el brócoli, que, como he dicho, existía ya y era un cultivo prácticamente de huerto, de tenerlo en la huerta, pues las personas que tenían su pequeño huertecillo, y que se ha instaurado un poco más de manera industrial en la zona de Bajo Guadalquivir. Además, un cultivo muy sencillo de cultivar, que tiene un coste muy bajo de producción, un coste muy, muy bajo en cuanto a su cultivo, y que pues prácticamente el coste mayor que tiene es el de su recolección. Y aunque, como he dicho, los beneficios no es muy grande, también tenemos que decirlo que se aprovecha este cultivo entre barbechos para sacar un rendimiento extra a la tierra con unos costes de producción muy bajos, el riesgo es muy bajo, y tenemos que decir también que es un cultivo que está pues apenas 3-4 meses en la tierra.
Y en esta misma finca en la que estamos grabando la recolección del brócoli tenemos pues otra fase de plantación de este cultivo. El agricultor ha escalonado lo que es su producción en dos partes, una que ya se está recolectando y esta que está pues en su ciclo medio, ya apuntando al final del mismo. Son también plantas de brócoli, pero están en un porte mucho más pequeño, están creciendo todavía, y lo hace de esta forma escalonada pues para dos cosas. Primero, para permitir una mejor recolección y también para no aglutinar toda la producción en un mismo periodo de tiempo, con lo cual de alguna forma también colmatamos el mercado de este producto. Así, de esta forma escalonada, siempre va a haber brócoli en el mercado y también va a ser más fácil la recolección del mismo. Un cultivo que decía este de brócoli que está en torno a 3-4 meses sobre la tierra, y un cultivo también que le deja un rendimiento al agricultor que va desde los 2.200 hasta los 2.000 euros por hectárea, algo más incluso si llegáramos a tener un buen precio, pero todo depende también de la fluctuación del mercado internacional, un mercado que está dominado en este caso por Holanda. Decía antes, cuando estábamos viendo la recolección del brócoli, que en los últimos años se ha llevado a cabo cierta normalización de ese mercado. Todo está hablando entre comillas, porque también hay años que en los que los precios pueden descender muchísimo, pero se ha logrado cierta normalización con la entrada dentro también de lo que es la producción, el cultivo y la recolección de lo que es el propio mercado holandés. Hay mucho distribuidor holandés en estos momentos en la zona del Bajo Guadalquivir, y los agricultores, de la mano con estos distribuidores, son capaces de cultivar esta planta, con lo cual también ahora el distribuidor forma parte de ese mercado y hace que pues que el agricultor también se respalde en este a la hora de poder distribuir a un precio adecuado este fruto que estamos viendo en este momento aquí sobre mi mano, el brócoli, que además viene muy bien junto con lo que vimos ayer, con esa planta de coliflor, para pues las dietas que solemos hacer después de Navidades, después de los excesos de Navidad, viene muy bien esta verdura para nuestro cuerpo. Y además sabemos que son verduras que las hemos cultivado en nuestro entorno, con lo cual también creamos riqueza en el lugar en el que se cultiva. Vamos a ver un ejemplo aquí de esta planta de brócoli que ya tiene pues el fruto, aunque muy pequeñito. Mira, está aquí entre las hojas, muy resguardado. Ese es brócoli en unos días, porque esto crece muchísimo cuando llega esta época del año. En unos días se convertirá pues en un brócoli como el que tengo en la mano. Este auténtico manjar para el paladar, como es esta verdura. Esto se lo rifan en el norte de Europa, ¿eh? Se lo rifan. Me generó que Europa en estos momentos, y quizás este año menos, porque hemos tenido un año muy atípico en cuanto a la climatología, sus tierras se congelan literalmente. En el caso, por ejemplo, de Holanda, y por eso hablo también de la entrada de muchos distribuidores y de la mano de holandeses aquí en colaboración con agricultores españoles, se debe a que ellos en esta época del año no pueden cultivar porque sus campos prácticamente están helados. Entonces, ¿qué hacen? Pues intentan mantener un producto fresco y en el mercado de forma continua con producción del sur de Europa, en este caso de España. Así que tenemos aquí un potencial enorme que tenemos que saber aprovechar, porque es un mercado que es continuo en esta época del año, porque en el norte no son capaces de producir por las causas meteorológicas adversas, y también tenemos un mercado que genera una gran demanda de mano de obra, como hemos podido comprobar. Así que tenemos ahí la gallina de los huevos de oro, pero tenemos que saber limarla para sacarle el máximo provecho posible. Remove his mask.